es tan colorida como esos clásicos en blanco y negro que lo hicieron tristemente célebre al darles color. I'm telling you. Period. Exclamation point. Every time he took a step, he put all his chips on the table. Does that take Kerry off for a while? Ted Turner is a competitor, down to his toenail. Eric Trim! All right. He was a visionary. Many people in network land think of him as a flake, as unpredictable, mercurial, capable of making impulsive decisions. You ought to see me at midnight on the full moon. From the cab driver clear to the tycoon, they know Ted. And it's not Ted who. I said to him, I said, Jim, call me. I think of Ted Turner as a kind of real American character. He's a media tycoon for a media age. Ted Turner, un titán de la televisión. Para cualquiera, cada uno de los logros de Ted Turner sería la cumbre de su carrera. Es el dueño de 7 cadenas de televisión, 3 compañías cinematográficas, una docena de casas, una parte de Montana, una gran cantidad de trofeos de velerismo, un equipo de baloncesto y un excelente equipo de béisbol. Ha conocido presidentes y dictadores y se casó con una diosa feminista del celuloide. Juega a lo grande y gana a lo grande. My life is a game. I do approach it as a game. I'm serious, but it is a game. It's more fun that way. This is CNN. Ha cambiado la cara de la televisión más que cualquier persona viva. Con CNN hizo que las noticias dejaran de ser algo que ha ocurrido para ser algo que está ocurriendo. Y compitió por la gloria, defendiendo el trofeo más importante del velerismo, la Copa América. Ha alcanzado casi todas las metas que se ha trazado. He said, number one is I want to make Turner Broadcasting the kick the station into a fourth channel. He said, secondly, he said, I want to create my own programming company and make what we show. He said, third, I'm going to become one of the richest men in the United States. And then the fourth thing he said is, I want to be president. Ya no ambiciona ser presidente, quiere más. Ahora Ted Turner quiere salvar el mundo. No es demasiado para un joven que excedió con creces los sueños más grandes de su maestro más severo, su crítico más fuerte y admirador número uno, su padre. My father was one of those colorful, rugged individualists that grew up in the Depression and... He was a terrific, very imaginative, hard-working, creative guy that had a lot of influence on me. Ed Turner tenía sus sueños muy claros: ser millonario, vivir en la casa de una plantación y tener un velero. Y su boleto al éxito sería las vallas publicitarias. Ed conquistó y se casó con Florence Rooney de Cincinnati. Y así haría realidad otro de sus sueños. El 19 de noviembre de 1938, tuvieron un hijo, Robert Edward Turner III. Lo llamaban Ted. His father was a hard kind of man. He was a drinker, something of a womanizer. And he also had very, very high expectations of Ted. And Ted could never do enough to live up to his old man's expectations. Bajo la presión de las expectativas de su padre, Teddy era un niño travieso. Cuando Ed fue llamado a servir en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y hacer un recorrido por las costas estadounidenses, se llevó a su esposa y a su hija Mary Jane consigo a Florida. Teddy, quien quedó en Cincinnati, fue expulsado de la escuela primaria. Después de la guerra, Teddy se reunió con su familia en Savannah, Georgia. Los éxitos de Ed le dieron su casa en una plantación y un velero. Contrató a Jimmy Brown para que lo ayudara con su embarcación y enseñara a su hijo a navegar. Ted y Jimmy se hicieron amigos rápidamente. I told him the golden rule is do right. Be honest. Do the things that you want to do. Be your own man. Ted se acostumbró a navegar con la ayuda de Jimmy. Pronto se dio a conocer como Ted Tornado,
un agresivo marinero que con frecuencia terminaba en el agua haciendo lo que pudiera para ganar. Ed fomentó en su hijo el espíritu de competitividad en el agua y trató de hacerlo más fuerte en tierra. Durante las vacaciones de verano, hacía que Ted podara el césped frente a las vallas Turner, le cobraba una renta por sus ganancias y lo multaba si no leía 2 libros a la semana. He figured that the tougher that you had it while you were young, the easier it would be for you when you grew up. It's like being in boot camp, you know? They shave off your hair and kick you around for 13 weeks, and hopefully they make a man or a soldier out of you. Para Ed, el campamento de entrenamiento de reclutas de la Armada no era mala idea. En septiembre de 1950, envió a Ted a la Academia Militar McCauley en Chattanooga, Tennessee. Teddy, de 12 años, era el único interno del séptimo grado. He was like Huck Finn and Tom Sawyer combined, just into mischief. Nothing real bad, but just mischief. He would hide a real cheap alarm clocks in the desk and set them all to go off at one time. Other times he would have parakeets hidden in the desk. Boy would open up the desk and parakeets flying all around the study hall. Ted would, 9 out of 10 times, would be right in the middle of it, the thick of it. The few times he wasn't, all he had to do was say, no, sir, I wasn't in that. And you would believe him because he was a man of his word, a boy of his word. Ted también era un joven religioso que incluso pensó en convertirse en misionero. Pero su fe se vio sacudida en 1953 cuando su hermana menor, Mary Jane, cayó enferma debido a un penoso y mortal caso de lupus. Su sufrimiento también afectó en gran medida al matrimonio de sus padres. The relationship between Ed Turner and Florence, Ted's mother and father, was strained and Ted loved them dearly, but I think it was hard growing up in that home. Ted llegó a querer a McCauley como un refugio disciplinado lejos del caos de su hogar y se concentró en tratar de hacerlo bien en la escuela. En 1956, McCauley graduó a su mejor navegante, ganador del premio del debate de la escuela e incluso su cadete más pulcro. Complacido con el éxito de su hijo, Ed mandó a Ted a una escuela de la Liga Ivy en la Universidad de Brown, Rhode Island. Ted se convirtió rápidamente en el mejor navegante de Brown y pronto fue presidente del club náutico, pero después de McCauley la libertad era demasiada. Having been in military school for all those years, we hadn't had much exposure to women and drinking and social activities, so we had a lot of catching up to do. He goes over to with a group of his friends to a neighboring girls' school. They've had a fair amount to drink, and they're howling at the moon, and apparently smashed up some windows. It was just a big, a lot of shenanigans. Por su participación en el acto de vandalismo, Ted fue suspendido de Brown por un semestre en su segundo año. Al regreso, decidió especializarse en clásicos griegos. Su padre le escribió una carta mordaz que ridiculizaba su elección y a toda la universidad. Estoy horrorizado de que hayas escogido clásicos como especialización. De hecho, hoy casi vomito cuando regreso a casa. The letter goes on to say, I think you are rapidly becoming a jackass, and the sooner you get out of that filthy atmosphere, the better it will suit me. And it's signed devotedly, Dad. Ted, classic Turner style, decided to take it to the Brown Daily Herald, which was the university newspaper, and they published it, which, caused an uproar. Su escandaloso comportamiento lo metió en muchos problemas, incluso con sus compañeros. Ese año fue expulsado de su fraternidad por incendiar la carroza de bienvenida a clases. Finalmente, la carrera académica de Ted terminó cuando fue descubierto en su cuarto con una mujer. The one thing you couldn't do at Brown was have a woman in your room, whether it was your dorm or the fraternity or whatever. You could do just about anything else, short of murder, but you could not have a woman in your room. Ted fue expulsado de Brown por ese delito, pero no quería regresar a casa en Savannah, donde sus padres se habían divorciado. En lugar de ello, vagabundeó por Florida, luego sirvió en la Guardia Costera. 8 meses después de abandonar Brown, se cansó de la vida rebelde. He wrote his daddy and told him to start eating coconuts for breakfast. So he came back. So daddy said, come on back home. So I'll give you a job. Yes, I'll give you a job, 50 cents an hour with the laborers.
Ted aceptó el empleo y decidió que también era hora de casarse. Se lo propuso a Judy Nye, la hija de un prominente constructor de veleros con quien había salido algunas veces en Brown. En julio de 1960 contrajeron nupcias. Después de la luna de miel, su padre lo ascendió a vendedor subalterno. Pero el año terminó con tristeza. En diciembre, después de años de agonía, finalmente murió su hermana Mary Jane. She'd been so terribly sick for so long that when she finally passed away after a lengthy five-year illness, it was almost a relief because by that time, it was obvious that she was not going to get better. Teddy y Judy tuvieron una hija, Laura, y un hijo, Robert. Pero el matrimonio perdió su encanto cuando Judy sospechó que Ted veía otras mujeres. En 1962, tras 2 años juntos, Judy se fue con los niños. Ted se quedó con su padre. Ted wanted to please his dad, but it seemed like no matter how hard he tried, he couldn't. You know, there was always something would go wrong. Pero esta vez algo andaba mal con su padre. Ed estaba tomando demasiado y decidió dejarlo. And so he went to a place called Silver Hill, which was up in Connecticut, to take the cure. And it worked, and he quit drinking. And I really think that his emotions built up and he had no relief for him. Los negocios estaban floreciendo. En septiembre de 1962, Ed hizo un trato espectacular para intentar una mayor expansión de su compañía. Hizo de Turner Advertising, la firma de vallas más grande del país. Pero la presión del negocio fue demasiado para él. I knew he was in a very, very serious state of depression, but he was such a strong person. I recommended strongly that he take a vacation, but he just wouldn't listen. Ya era demasiado tarde. El 5 de marzo de 1963, Ed Turner se despertó y desayunó con su esposa. And after breakfast, he went upstairs to the bathroom and killed himself. Súbitamente, Ted se quedó sin su ídolo, su maestro, su contrincante. Pero pronto descubriría que su padre le había asestado un último golpe amargo desde su tumba. Un golpe que lo obligaría a convertirse en un hombre. Había perdido a los 24 años de edad a su ídolo, el hombre que era la medida de todo su éxito. Pero lo que aún no sabía era que Ed Turner había tratado de llevarse la compañía a la tumba. Antes de dispararse, había vendido Turner Advertising. What happened next was nothing short of extraordinary. Ted decides that he is not going to go down without a fight. You know, he decides that he is going to basically try to void the sale. I said, Ted, you can sell. You can have yourself some of your advertising properties that they don't want to buy and have a lot of cash and go sailing. He says, my dad didn't leave me that money to sail. He left it for me to work at. Le declaró la guerra a los nuevos dueños y saboteó el trato de su padre. Al ver que Ted hablaba en serio, le ofrecieron la oportunidad de comprar lo que su padre había vendido por $200,000 en efectivo. Aceptó el trato, aunque no tenía el dinero. And after we left the meeting, I said, Ted, where are we going to get the money to make that payment? He said, you find a way. Ted nunca hizo el pago. En su lugar, convenció a los compradores para que fueran accionistas de su compañía. Era un vendedor nato, al que no le interesaba jugar sobre seguro. Aun cuando Turner Advertising estaba sobre un terreno financiero movedizo, hizo tratos espeluznantes con los bancos pidiendo importantes préstamos para financiar la expansión de su imperio. Hasta Peter Dames, que se unió a Ted en Turner Advertising, estaba asombrado de la seguridad de su amigo. He said to me, stand by me and get rich. And he said, you know, someday we're going to make so much money we're going to need a bailing machine to process all this money. Ted navegaba de la misma manera como negociaba. Lo hacía para ganar. En medio de las competencias de 1964, encontró tiempo para conocer y casarse con Janie Smith. Pronto tuvieron 3 hijos, Bo, Jenny y Red. Pero entre el velerismo y los negocios tenía poco tiempo para su familia.
Don't let me forget my birthday. Yes, Logan. Well, hustle it up, Chago. Para 1970, Ted había convertido a Turner Advertising en un negocio multimillonario, pero las vallas le estaban quedando pequeñas. Pese a todos los consejos que recibió, decidió arriesgar la compañía para comprar una estación de televisión UHF, el canal 17 de Atlanta. When he bought Channel 17, he put everything he had on the table, and everybody just shook their heads. It was a bottomless pit. It just money, all the profits we made in the billboard business was being poured into this black hole of a TV station. Pero Ted tenía una idea. Compraría programación con poco dinero, como reposiciones y películas a precio de mercado local, pero aumentaría los costos de publicidad, expandiendo su alcance. Con una antena de microondas, el canal 17 y sus anunciantes captaron televidentes en 5 estados. En 18 meses, Ted comenzó a ver ganancias, aunque pasara buena parte de su tiempo navegando. En 1974, Ted Turner entró a la contienda de velerismo más importante del mundo, la Copa América con Mariner. Dio una buena demostración, pero no llegó de primero. Fue una gran decepción. En esa época, el canal 17 marchaba bien, pero necesitaba urgentemente nueva programación. Ted tenía otra idea: béisbol. He realized that baseball provided a lot of hours of programming a year, a lot of hours of free programming a year, if he could own the team. Come see the big league team of Little League Spirit, and hey, we're in Atlanta. En enero de 1976, Ted Turner compró los Bravos de Atlanta. Era un equipo de desconocidos, pero para Ted era un equipo ganador. En un año, también compró el equipo de baloncesto de la ciudad, los Halcones. Los aficionados de Atlanta tenían que ver los juegos en el canal 17, pero pronto los hinchas encontrarían mucho más divertido ver al dueño del equipo. Ted was certainly the brashest of all the managers. He was the one who would come to the game, take off his shirt, you know, sit in the stands drinking beer. The whole baseball thing put Ted on the map in the press and the media, and that was kind of the beginning of it all. Pero lo que realmente puso a Ted, a los Bravos y a Turner Broadcasting en el mapa nacional fue algo de lo que casi nadie había oído hablar: satélites de comunicación. Ted Turner was one of the very first to understand the potential of the satellite, to understand that by beaming up on the bird, you could be sending your program from your little local area to a much bigger audience. He got a telephone call to AT&T and say, hey, what does it take to get my station a satellite? And the woman who answered the telephone thought he was a little crazy. De la noche a la mañana, el imperio de Ted se extendió por todo Estados Unidos. En 1976, el canal 17 se convirtió en la primera superestación del país. Transmitía vía satélite a operadores de televisión por cable, lo que le permitió captar millones de clientes de costa a costa. What we're doing now is pioneering once again, but it's kind of fun to pioneer. Well, it's dangerous. How is it dangerous? Well, remember what happened to Christopher Columbus? He ended up in debtor's prison and died flat broke in debtor's prison because he didn't find gold over here, but he sure, just think, this Miami Beach alone, which he discovered, is worth billions today. Desde que comenzaron a transmitirse los juegos de los Bravos y de los Halcones de Atlanta en todo el país, la cantidad de adeptos aumentó considerablemente. Pero en 1977, su hincha número uno tuvo que mantenerse al margen durante toda la temporada. En enero, el comisionado Boogie Kuhn lo suspendió por un año tras ser acusado de intentar apoderarse de un jugador de otro equipo. Afortunadamente, Ted tenía otras distracciones ese verano. Una vez más entró a la prueba de la Copa América, ahora como capitán de Courageous. Una vez más perdió una de las pruebas, pero había tenido un regreso tan impactante en la competencia que los jueces se arriesgaron y lo escogieron como el defensor de la Copa América. If
think they're going to give you a lot of competition out there tomorrow? I certainly do. And I hope they do, because it's always most interesting when it's close. Participó en la carrera que quería, y aunque la salida fue cerrada, el capitán Turner estaba compitiendo con un buen equipo. Courageous barrió en la competencia, ganó las cuatro carreras. Todas las embarcaciones se reunieron en el puerto Newport para saludar a los triunfadores, especialmente a Ted Turner, cuyo comportamiento le valió el apodo de Capitán Exceso. Another sailboat race. I hurry. I got an hour before the Braves game starts at 8:30 on Super 17. God bless you all. Ted apenas se detuvo a disfrutar de la gloria del premio de velerismo más importante. Estaba en la lucha por un nuevo reto. Otra vez lo iba a apostar todo a su visión del futuro de la televisión. Su última gran idea era crear un canal de noticias por cable que transmitiera las 24 horas al día, al que llamarían CNN. To act upon one's convictions while others wait. To create a positive force in a world where cynics abound. To provide information to people when it wasn't available before. I dedicate the news channel for America, the cable news network. Good evening, I'm David Walker. And I'm Lois Hart. Now here's the news. The Cable News Network hizo su debut el 1 de julio de 1980. Aunque se estaba jugando toda su fortuna en CNN, Turner no quiso limitarse. Su canal sería el primero de noticias a nivel mundial las 24 horas del día. So I said, Ted, I mean, 24 hours, this is really going to be tough. Let's start out at 8. He said, no, you're not thinking big enough. He said, the only way we're going to have an impact is to be there 24 hours a day, whenever anybody wants us, we're there to see it. CNN tuvo un comienzo accidentado. Cuando se acercaba la hora del lanzamiento, los electricistas todavía estaban haciendo instalaciones y los pintores continuaban su trabajo. Un personal no habituado a esta actividad luchaba por mantener la paz. CNN was considered the, people called it the chicken noodle network, you know? Nobody took it seriously. En el primer año, CNN perdió más de 2 millones de dólares, pero Turner aún continuaba expandiendo su imperio. Reorganizó las noticias de CNN para lanzar dos nuevos canales, CNN Headline News y CNN International, así como CNN Radio. Pero Turner no solo quería más horas de transmisión, quería que su canal fuera de calidad y que participara en obras humanitarias. Fundó la Sociedad para un Mundo Mejor, para producir documentales sobre temas como la contaminación ambiental, la hambruna y la carrera armamentista, y encargó programas como Triunfadores y Gente Agradable. Hello, and welcome to Nice People. I think that good television should take precedence over just the highest ratings. I mean, they got the big ratings in the Roman Colosseum when they fed Christians to the lions, but it would have been a lot better if they'd had a music program, as far as I'm concerned. Algunos vieron su actitud como una amenaza. En abril de 1985, Turner dio un paso audaz, interpretado como una jugada hostil por CBS, una compañía varias veces más grande que la suya. Ofreció 5.400 millones de dólares, la mayoría en bonos, para adquirir Tiffany Network, y expuso su ideología. If I get one of those networks, it'll be more run in the public interest, I can promise you that, than it's currently being. Will we have to watch the Braves all the time, or can we only on WTBS? I mean, the CBS takeover attempt was like the kid in the corner lemonade stand trying to buy the neighborhood supermarket. It was really kind of breathtaking. La gerencia de CBS luchó con uñas y dientes para bloquear el trato. Se quejaban de que este arribista, este pagano, este sabio idiota estuviera tratando de entrometerse en las noticias. Para el quinto aniversario de CNN, las esperanzas de Turner se mantenían vivas a pesar del contraataque a gran escala de CBS.
assignment we've had. Notice I'm wearing my CBS tie. En julio de 1985, la Comisión Federal de Comunicaciones bloqueó su oferta, pero su osada decisión confirmó que Ted Turner era un jugador. Días después de que fracasara la oferta, el financista Kirk Kerkorian llamó con una propuesta, vender MGM a Turner por $1,400 millones, pero solo si actuaba de inmediato. Pese a la exorbitante suma, Turner aceptó. People say that Ted Turner got completely in over his head. He was ridiculously overextended. He didn't know what he was doing. He paid way too much money. Some people say that. And in a way, they're right. In another way, Ted Turner saw the potential of one core of that, which was the MGM library, this incredible library of classic movies. Turner liberó la señal de TBS con la finalidad de recaudar dinero para cerrar el trato, pero aún así se dio cuenta de que no tenía un centavo en efectivo. Tomó casi 5 meses financiar la compra. When will the MGM purchase be complete? Supposed to be next Tuesday. What will that mean? What's going to mean? I owe more money than probably anybody that ever lived, and I got more movies than anybody that ever lived. When someone owes a bank like $500 million. Do you get a payment book? No, I don't know. I mean, debt is staggering. It's going to be close to $2 billion, but, you know, that's more than some third world countries are. Thanks, Ted. Ted Turner. Otra persona se hubiera tomado el resto del verano libre, pero Ted Turner tenía que asistir a sus propios Juegos Olímpicos. Viajó a Moscú para inaugurar su solución a la Guerra Fría, los Juegos de la Buena Voluntad. I feel this is extremely important because the purpose of the Goodwill Games is to promote the strengthening of cooperation and goodwill amongst all the nations on the earth. And I firmly believe that the Goodwill Games in 1986 was the beginning of Glasnost. 3,500 atletas compitieron en 18 modalidades por 2 semanas en la capital rusa. Fue una pesadilla logística, un desastre en audiencia y en total una pérdida de $20 millones. Pero Turner estaba emocionado. Se reunió por 2 horas con el presidente soviético Gorbachev y le habló de paz mundial. If you're going to trust someone, and if you're going to stop fighting with them, it certainly helps to become friends with them, because that's the one way that you can be sure that they won't hurt you, because nobody will hurt their friends. Ted sintió que su teoría de que una mayor comunicación podría salvar el mundo había quedado confirmada en sus conversaciones con líderes mundiales como el presidente cubano Fidel Castro. And when I met with Castro and spent a weekend with him, I said to him, I said, damn communist. I said, finally I got up my courage after 3 drinks of rum with him, and I said, are you interfering in Nicaragua and Angola? He said, yeah, you are too. I said, yeah, but we're the United States. We got every right to be there. He said, how come? I said, because we're right. We're capitalists. We got a free country. He said, yeah, but what about people that don't agree with that? I said, I went back and scratched my head. I'd never even thought that there was another side of the picture. It's like somebody's raised as a Southern Baptist and believed everybody that didn't believe exactly like them was headed straight to hell. Ted pasó por su propio infierno en 1986. A pesar de los éxitos, fue un año difícil. Estaba tan agotado que los médicos pensaron que había contraído el síndrome de fatiga crónica. También se le diagnosticó una forma leve de psicosis maníaco-depresiva. Además, su matrimonio con su segunda esposa se estaba desintegrando. Después de 24 años, dejó a Jenny y se fue a vivir con su piloto JJ Iba. Si su vida personal era caótica, el negocio de la MGM había dejado sus finanzas hechas un desastre. Estaba en una situación tan grave que se vio obligado a pedirle a un consorcio de operadores de cable que lo sacara de apuros, entre ellos Time Warner y TCI. Obtuvieron 37% de Turner Broadcasting y 7 de 15 puestos en la junta directiva de Turner, con poder de veto para realizar cualquier negocio grande. La decisión le costó su libertad. Todo lo que le quedaba a Turner de la MGM eran las películas. Wizard of Oz,
Lo que les hizo lo convirtió en el hombre más odiado en la meca del cine. Dio color a los clásicos. Hollywood desfiló por los pasillos del Congreso para detener la profanación. I get more crap here than I get at my movie. And they said, you know, who is this heathen, this you know, barbarian who wants to change our national heritage? He said, you know, what's all the fuss about? When a woman goes out on a date, she likes to put on a little makeup, a little lipstick. You know, that's all we're doing for the films. Turner ponía buena cara a todo lo que podía. Aunque apenas pudo escaparse de la ruina con el negocio de la MGM, estaba seguro que dar color a las películas sería una gran atracción para su canal por cable. Y sabía que la cada vez más exitosa CNN lo mantendría a flote. El impetuoso reto de Turner era ganar espectadores y respeto para sus canales. Con CNN, Turner sobrevivió a esta tormenta y otra que haría de CNN un nombre familiar en todo el mundo. CNN. Here, but I can assure you she's watching on CNN. Everybody's waiting for CNN to tell us what goes on. En 1989, millones sintonizaron CNN para ver los tanques entrar a la plaza de Tiananmen mientras ocurría, y la caída del muro de Berlín mientras ocurría, y la invasión estadounidense a Panamá. CNN hacía historia al instante, pero mientras su canal hacía el mundo más pequeño, Ted Turner estaba expandiendo el suyo. Sus propiedades se estaban quintuplicando, sus ganancias alcanzaban niveles récord y apareció en la lista de los 400 hombres más ricos de la revista Forbes. Su fortuna estimada era de 1.760 millones de dólares apenas 2 años después de que estuviera a punto de perderlo todo en su intento de comprar MGM. What he said from the outset was, it will prove to be the smartest thing I've ever done, because when it's all over and done with, even if I have to give up the studio, we'll have this library of films. And the one thing that we're going to need in cable is programming. Con la programación de las películas, Ted pudo lanzar una nueva cadena, Turner Network Television. TNT hizo su debut con la película de MGM que Turner prefería, Lo que el viento se llevó. En 1990, Ted fue el héroe de su propio romance de Hollywood. I came into the office one day and Ted said that he saw that Jane Fonda was separated from her husband, and he said, get her on the phone, I'd like to have dinner with her the next time I'm in L.A. Aparentemente la cena estuvo bien. En marzo de 1990, Ted apareció en la ceremonia de los premios de la Academia como el acompañante de Jane Fonda. Estaba encaprichado. Poco después de que empezaran a salir, le escribió, por fin la mujer correcta. Pero a sus viejos amigos les pareció irónico. Ted Turner ahora estaba saliendo con una de las principales activistas feministas de izquierda del país y le pedía a sus amigos que se comportaran cuando la conocieran. He said, but I'm a little concerned, you know, that you all won't get along, since you're such a chauvinist pig, you know, male show. And I said, Turner, that really hurts coming from you, chief. I mean, how can you, Ted Turner, be calling me a male chauvinist pig? Early in his life, he was his political thinking was to the right of Attila the Hun. Now it's a little bit more to the left, way to the left of that. So he's changed his thinking. He's mellowed. De hecho, Jane Fonda era parte de la evolución política de Ted. Años antes de conocerse, su imagen en un documental sobre Vietnam lo había impresionado. I mean, I always thought Jane Fonda was a very fascinating actress and a fascinating person. I mean, she just wasn't working for Vietnam. She was working against nuclear power. But particularly when I did this, I said, wait a minute. Jane Fonda was right about Vietnam. I was wrong. Para Ted, lo político se estaba volviendo personal. Con Jane a su lado, habló francamente en el Congreso de temas que les importaban. We at Turner Broadcasting are determined to be part of the solution to this problem of TV violence. Sus almuerzos solían incluir al presidente soviético Gorbachev. En sus viajes, frecuentemente incluía un discurso como en los Juegos de la Buena Voluntad de 1990. I love this world of ours. It's a beautiful, wonderful place that deserves taking care of.
Ted actuaba de acuerdo con sus deseos mutuos y ordenaba a TBS, por ejemplo, sacar al aire programación sobre el medio ambiente y problemas mundiales. He genuinely worries about population exposure. He genuinely cares about the environmental ills of the planet. He spends a lot of his own money creating documentaries that run on his other networks to display these problems as he sees them. He just feels that with communications, maybe there will not be any more wars. Pero fue la guerra la que unió el mundo en 1991. El sueño de unión mundial a través de la televisión se hizo realidad con los primeros disparos de la guerra del Golfo el 17 de enero. Todo el mundo, en todas partes, estaba viendo CNN. Everyone sat and watched events unfold, including Secretary of State Baker and President Bush on CNN. We have to go to Baghdad, Secretary. Pero no todos estaban complacidos con lo que vieron. Los corresponsales de CNN llegaron a ser llamados traidores por informar desde Bagdad durante el conflicto. Pero Turner tenía su propio plan de acción. Insistía en que era un deber de CNN como canal mundial cubrir todas las partes. He said, whoever wants to leave among the CNN personnel, you can leave. But I feel those who want to stay should stay because we have to cover this war. I've said to him that this is the only company I know with a foreign policy. La cobertura de CNN de la guerra fue crucial para el canal y el mundo. También fue un año de cambio para su visionario dueño. El 21 de diciembre de 1991, Ted Turner concretó una sociedad digna de su propia conciencia en expansión. Se casó con Jane Fonda. He's so much fun. You know him, I mean, he's exciting and he's funny and he's always like that. So what's not to be sparkling about? So you never know what to expect each day, right? I know to expect a wonderful, romantic... She shares herself so much with others that are in need. To love and be able to love and nurture her is probably, certainly, one if not the greatest honor and pleasant experience that I've had in my life. 1991 fue un buen año para Ted. Estaba totalmente enamorado. Sus canales eran mundialmente exitosos. Los Bravos habían pasado de ser lo peor a ser lo máximo. Y como si fuera poco, la revista Times lo nombró el hombre del año. Todo en el año cuando cumplió 53, la edad que tenía su padre cuando murió. If I had one wish for something that would give me personal joy and satisfaction, it would be to have him come back and show him around. En sus más grandes sueños, el padre de Ted nunca habría podido imaginar el enorme éxito que alcanzaría su hijo ni la dimensión de su ideal. Ahora, el único proyecto lo suficientemente grande como para captar el interés de Ted parece ser salvar el mundo. De la compañía de vallas de su padre, Ted Turner se ha concentrado casi exclusivamente en los deportes que eligió, el velerismo y los negocios. Pero ya en los 90 había ganado los máximos trofeos en ambos, pero su ambición ahora es mucho mayor. But I spend probably a good proportion of my time worrying about our future. I try and think 100 years away, 1,000 years away, 10,000, and I'm talking about all of the little travelers on spaceship Earth. I mean, it is the Garden of Eden, and we're living in it right now, and we're screwing it up. Ted Turner y su esposa Jane Fonda, la poderosa pareja estadounidense, comenzaron a trabajar en su misión personal para salvar el mundo. Thanks everybody for attending this panel on the environment and the media. I'm basically thinking globally primarily, and she's acting locally. So we're kind of like Jack Spratt and his wife. We between the two of us, we lick the platter clean. Jane lo llevó a un territorio desconocido, como el pasar más tiempo con su familia, después de años sin haberle dedicado mucho tiempo a sus hijos. I think she has made Ted realize that these are important things in his life too, as much as the crown jewel of CNN, the dynamic Atlanta Braves. I think she has made Ted realize that the family is very important. No es que Ted Turner se estuviera aburriendo. Todavía tenía el hábito de comprar. Adquirió Hanna-Barbera y lanzó Cartoon Network,
lanzó Turner Classic Movies con las películas de MGM y compró dos estudios de Hollywood, New Line y Castle Rock, ambos por $1,000,000,000. Coronó su año en Hollywood al otro lado de la cámara como un soldado confederado en el primer lanzamiento general de Turner Pictures Gettysburg. Pero la verdadera batalla tenía lugar en la mesa de negociaciones. En un esfuerzo por frenar a su excesivamente entusiasta líder, la junta directiva de Turner rechazó muchos de sus intentos de expansión. He wanted to buy a network, they wouldn't let him. He wanted to do this, they wouldn't let him. He was chafing. And then suddenly, this August, he turns around and surprises everyone by doing this deal. The Time Life Books. Tras un último intento por comprar CBS, Ted Turner accedió a dejar que Time Warner comprara su parte. And it says it right back there, Time Warner Turner, with all these wonderful brands. Turner, que nunca había ocupado un segundo lugar, sería el vicepresidente de la compañía combinada. He comes in as the single largest shareholder in the biggest media conglomerate in the world. And for somebody who started out running a tiny little billboard company in the Deep South, I think that's pretty heady stuff. He's had some highs and lows. He's now on a high. The owner of the Atlanta Braves, Ted Turner. Incluso los Bravos de Atlanta terminaron 1995 en la cima, campeones de la Serie Mundial. Pero su dueño parecía dispuesto a bajar las armas y fumar la pipa de la paz. I've become more of a peace seeker instead of a warmonger. You know, when you get to be 60, you want to be like a wiser old elder, like in the Indians. Quienes lo conocen saben que en realidad no se está aburriendo. Solo se está tomando un tiempo para ver más allá de la mesa de negociaciones. Sigue siendo, después de todo, Ted Turner. You can't ever picture him in retirement. He's a volatile, he's lively, he's an endless stream of ideas. The world has benefited from his concerns, from his ability to create change globally. Ted Turner is not a traditional businessman. Essentially, he is a visionary. Okay, wow. He always looks to the future, and not just next week or next month, but 5 years down the road. I give you the pride of Atlanta, Ted Turner. I've had so many things on planted for my epitaph that Jane laughs that it's going to take something about the size of the Vietnam War Memorial. Two lines I'd like to see on it were, you can't interview me here, and he never got one of the three big networks. Now, that may still be correctable.